2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 3 es 8. ¿Cuándo es menos 2 elevado a 2? 4. Menos 2 elevado a 2 es menos 2 por menos 2. Menos por menos es más y 2 por 2 es 4, ¿vale? Ahora bien, ¿cuánto es menos 2 elevado a 3? No. Menos 2 por menos 2 por menos 2 es menos 8. Este menos con este menos es más, pero con otro menos es menos. Entonces, ¿de qué depende que sea más o menos? Depende del número de veces que se repita el número negativo. Si os fijáis, cuando sea par, siempre que sea par, ¿qué? Se acaba de ir. Cuando sea par, es positivo. ¿Lo ves, Rocío? Si es par, es positivo. ¿Por qué? Si hago menos 2 elevado a 4, es menos 2 por menos 2. Se me va el menos con el menos y es más. Menos 2 por menos 2. Menos con menos, más. Siempre va a dar positivo, si es par. ¿Vale? Pero cuando es impar, menos 2 elevado a 5, se me va a quedar siempre un menos sin pareja, pobrecito. ¿Vale? Y va a ser negativo. Entonces, la regla es menos a elevado a n. Si n es par, se queda positivo. Y si n es impar, el menos se saca. Fácil, fácil. Menos 2 elevado a 5 es 2 elevado a 5, que es 32, con un menos delante. Vale. Fácil, ¿no? ¿O no? No borro. Venga. Tres elevado a dos. Tres elevado a tres. Menos 3 elevado a 2 y menos 3 elevado a 3. Esto es 9 y esto es 27. ¿Esto qué es? Más 9 menos 9. ¿Y esto? Menos 27. Muy bien. Concepto pillado. Otro concepto.